Lo que está pasando en Chilevisión, lo único que puedo decir en una primera instancia es que estoy impactada cómo un canal de televisión nacional que tiene la misión de informar a la población puede llegar y primero hacer uso de mi imagen sin mi consentimiento, sin ni siquiera haber preguntado mi versión de los hechos, sin tampoco haber hecho una investigación, o sea, simplemente alguien va a un canal y cuenta algo y ¡ay! Hagamos una noticia de esto y esto, esto, esto. Entonces me parece súper feo y súper grave también que estén usando mi imagen sin saber la otra versión, sin investigar nada, o sea, estás desinformando y también ensuciando, por así decirlo, mi imagen por algo que no es cierto, no es así. Pero como ni siquiera te preguntan nada y ponen tu foto en algo tan feo y te asocian a eso sin ni siquiera saber lo que pasó, entonces qué pena, man. No crean todo lo que ven en la tele o en las pantallas de sus teléfonos, porque... Y con respecto a lo del tío René, quiero aclarar de que la única vez que hicimos el contenido de fotos y videos, todo fue con la presencia de su tutor, todo ahí. Dentro de la creación de contenido es súper importante comprender de que cada persona tiene límites diferentes, cada persona tiene consentimientos diferentes, y ahí es donde está el respeto. Primero, el tío René jamás en ningún momento mostró ninguna parte de su cuerpo. Si ustedes vieron los videos o fotos, él estuvo hasta con zapatillas todo el rato, y todo lo que hicimos fue todo preguntado. Oye, ¿podemos hacer esto con él? Ya, sí. Dentro de lo que cada creadora se sentía cómodo y también lo que nos decía el tutor que estaba ahí presente en todas las escenas. Y si el tío René, no sé, hacía algo que no era adecuado, él le decía como, oye, no, no puedes hacer eso. Pero fue un ambiente de esa sesión de trabajo, fue todo súper cómodo, ameno, fue todo dentro de las normas de lo respetable. Entonces, después de esta sesión que hicimos, me llegaron pero muchos mensajes.